¿Cómo están, amigos míos? Soy Juan Ignacio Gutiérrez. Esto es una nueva edición, por supuesto, amigos míos. Hoy día es viernes 17 de septiembre, perdón, de enero. Estoy completamente con la fecha desnivelada. 15 de enero realmente, pero el programa sale grabado, hay que decir la verdad. Bueno, mi invitado, por supuesto, es el actual vicepresidente nacional del Partido Libertario. Parte de los que lograron traer a Javier Milei a Chile hace poco también han traído ciclos de charlas de distintos. Y han estado muy presentes en los jóvenes, sobre todo en aquellos que dicen que van a cambiar la política. Mi invitado, por supuesto, es Diego Maureira. Muchas gracias, Diego, por estar presente, por venir y por querer estar participar también de este programa. Muchas gracias, Juan Ignacio. Yo feliz de poder hablar de nuestro partido, nuestra idea, y para que nuestro mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Así que gracias, bueno, a ti por darme la oportunidad. Por favor, gracias a ti por estar aquí en este programa que se hace con lo que se puede, con bajos recursos. Tenemos auspiciadores, pero no quieren pagarlo. Bueno, pero ya, eso es otra cosa. Bueno, las ideas del libertario han pegado mucho en Sudamérica, Diego, debido a la popularidad de estos personajes libertarios del último tiempo, de esta última década. Javier Milei, Gloria Álvarez, Axel Kaiser, Agustín Laje, también el expert que fue candidato a presidente de Argentina, Giacomini también, que es socio de Milei, entre varios más. Las ideas de la libertad han surgido tanto en Chile como en Argentina, sobre todo. La pregunta es, ¿por qué un partido libertario en Chile? Eso para partir, ¿por qué un partido libertario? Sabiendo que los libertarios, algunos, muchos, son anarcocapitalistas. Sí, sí, hay bastante anarcocapitalistas en nuestro grupo que conviven perfectamente con minarquistas y con liberales clásicos incluso. Y también tenemos una corriente que conocía como palio libertario. La gracia de todas estas corrientes es que todos tenemos con mira hacia el futuro de poder defender la libertad. En Chile hemos visto que el sector que tradicionalmente las defendía, los liberales, la derecha tradicional, llámese Chile Vamos, ha ido con el tiempo perdiendo fuerza, por así decirlo, en la defensa de la idea. Hemos visto que han sucumbido al populismo, han sucumbido al discurso progresista. Pensamos nosotros básicamente por miedo a perder votos, a perder poder, y han ido básicamente hipotecando todos sus principios que lo fundaron. Entonces vimos que el nicho de las ideas de la libertad quedó bastante protegido en la política contingente. ¿Cuándo sientes tú o cuándo sientes el partido, Diego, que Sebastián Piñera o la alianza como tal, en qué minuto exacto se pierde en la defensa de la idea de la libertad? ¿Cuál es el momento bisagra, ese tangente que cambia por completamente? Es difícil decirlo, en verdad, pero yo creo que la respuesta a eso es una... A ver, no sé si hay un momento bisagra, como tú dices. Es una suma de factores, tal vez. Sí, sí, sí. Es básicamente el desarrollo del contexto político imperante. Lo que nosotros hemos hecho en nuestro diagnóstico es que en los últimos 30 años, o sea, de la vuelta a la democracia, veníamos de los Chicago, por así decirlo, con una idea de la libertad así bien, bien potente. Pero con el correr del tiempo, la derecha tradicional, como dije anteriormente, fue dejando un poco de lado... A cambio de los votos. A cambio de los votos y a cambio de proteger el sistema económico. Como político. Claro, por supuesto. Entonces se enfocaron en defender el sistema económico. Es decir, lo dijeron textualmente. Queremos despolitizar a la gente, porque claro, se entendía el contexto que venía de un periodo muy álgido políticamente. Sí. Entonces pensaron que despolitizando y permitiendo que la gente de clases más pobres, ¿cierto?, media y baja, dándole acceso a bienes, iban ellos simplemente a conseguir sus cosas, que está perfecto, pero descuidaron todo lo demás. Y entonces al descuidar la cultura como marco, dejaron el campo abierto. Esa es una crítica que siempre la derecha ha tenido. Ha dejado la cultura, pero... Ha dejado la cultura, llámese, o sea, más allá de las artes propiamente, sí, no, tal. Por supuesto. Sí, pero, por ejemplo, ya el hecho de mirar a alguien con una polera del Che Guevara o de Salvador Allende y decir como, una polera simplemente. La derecha muy tradicional hace eso. En cambio, ¿por qué si tú te pones una polera de Milton Friedman, tal vez, o de Pinochet, para alguno, es como, weón, por la chucha? Claro, sí. Y eso es la batalla cultural que plantea Kaiser en La Fatal Ignorancia. Exactamente. Axel Kaiser es uno de los grandes referentes en ese sentido, que ayudó un montón a cambiar la mentalidad de las generaciones jóvenes, y las más jóvenes a la mía también.
A lo que iba, claro, al dejar de pelear por la idea, al dejar de dar la batalla por la cultura, le dejan el campo abierto al adversario, que es la izquierda en este caso. Y ellos sí saben hacer perfectamente ese trabajo. Y ellos han inmiscuido en todo, en las redes sociales, en las organizaciones sociales, en la junta de vecinos, en la educación, para qué decir. Y en fin, han copado todo los estamentos sociales. Entonces, no era tan raro que estallara, con hartas comillas, un conflicto político de este tipo. Han hecho que generaciones enteras crezcan con la idea del colectivismo, la idea del paternalismo, del estatismo. Incluso las generaciones jóvenes vienen con una predisposición hacia la violencia. Ya lo hemos visto en las calles. Hay varios sondeos que han dicho que generaciones jóvenes avalan la violencia como método para conseguir objetivos políticos. Eso es muy normal cuando sabemos y entendemos también que los jóvenes como tales no tienen nada que ganar ni nada que perder. O sea, ¿quién va a responder? ¿Los papás? Claro. Sí, un poco así. Entonces, yo creo que la situación, hoy día el contexto chileno, y cómo lo miro yo, Diego, pasa mucho que hoy día yo escucho a los políticos y hay muchos que les falta calle, boba. Hay muchos que hoy día, o sea, de verdad, el ministro de Salud no puede salir diciendo que los libros del Pompín tienen todos felicitaciones. O sea, por favor, eso es que juegan, es querer creer en Walt Disney, que es real. Y cuando vemos a políticos que dicen ese tipo de frases, yo creo que el descontento con la clase política en general, de izquierda y derecha, pero yo también coincido contigo, Diego, que acá es un poco raro que de un día para otro estalle toda la olla de manicó, la olla de presión y todo eso. Pero ¿qué opinas tú también cuando hoy día ves a esta clase política hablando tanta, y de derecha y de izquierda, tanta estupidez, tantas cosas que, puta, tú de llegar a decir, weón, o sea, che su madre, cambiémoslo a ellos? Yo soy de esos que el problema no es el neoliberalismo, que de partida no existe, porque lo digo así, porque mucho... Lo aclaraste. Claro, porque lo digo siempre en mi podcast, porque al final del día le hablo del neoliberalismo, a que no existe, porque todos dicen, uy, el neoliberalismo, que esto y que lo otro, que es el capitalismo, y el capitalismo como tal, como modelo, no es el culpable. O sea, yo creo que el culpable de esto es un modelo político corrupto, una clase social, una clase empresarial que no es tan empresarial y que también tiene ciertos tintes corruptos, no todos, algunos. Y por último, todo aquel que vive el recurso público de mala manera, como los militares y como los carabineros. Entonces, hoy día hay un enemigo generalizado que la izquierda lo une, según los principios de Goebbels, y dice, bueno, aquí esto es concha de su madre, hay que matarlo y hay que atacarlo. Y ¿cómo veis tú esa solución, estos políticos, y cómo veis el contexto actual, Diego? Sí, definitivamente diste un punto clave, porque es cierto, la clase política se ha ido como, para decirlo en buen chileno, como achanchando en su poltrona, en el poder. Entonces ellos están viviendo en su burbuja y dejan, como digo yo, a las capas profundas sociales o a la calle, suelta, así, disponible para que vengan otras fuerzas, las extraparlamentarias, que son las que están actuando ahora, corrientes anarquistas, insurreccionales, que han ido metiendo su idea en la gente. No, a ver, en una sociedad sana, entre comillas, por así decirlo, no sale a apoyar masivamente al día siguiente que queman peajes, queman estaciones de metro. En otro contexto, eso es repudiado totalmente. O sea, ¿qué pasó en la sociedad chilena que validaron una quema de cuántas? ¿20 estaciones de metro? Sí. Y peaje, y con lo que significaba la vida de las personas. Y yo veía el sábado 19 en la televisión señoras caminando de Providencia a Maipú por la Alameda, no había nada, y decían, bueno, está bien, tendré que caminar si es para mejor. Entonces, algo pasó ahí, definitivamente. Yo le mando un saludo a un gran amigo que se llama Sebastián. Mira lo que te voy a comentar. Sebastián es un viejo que yo lo conocí esas noches que no había transporte público, y era un viejo que transportaba a la gente desde la reja Manquehue por 1.000 pesos. ¿Y sabes qué es lo que le dije? Eso es libre mercado. Eso es libre mercado. La gente dice, no, pero si el modelo, si el modelo tiene nada que ver. Sí. Eso es el libre mercado. Sí, son los políticos. Y la gente no lo entiende, güey. Son los políticos que se han emborrachado de poder, de comodidad y plata, y caen en corrupción, y caen en colusiones, y caen en favores políticos, etcétera, etcétera. Y eso hace que haya el desprestigio de todo. O sea, tenemos ahora que nadie cree en nada. Definitivamente el problema de todo esto son ellos. Sí, ellos no lo quieren ver. Yo reconozco eso, es verdad. ¿Y cuál es la solución que tú plantearías también como desde tu vereda al Partido Libertario? Sí, nosotros vamos a... La idea de nuestro partido es que sea un partido
digamos, no sé si, ojalá masivo, mm-hmm. pero nos interesa que sea. Actualmente tienen 1.400. Sí, más inscritos. O menos 1.200, 1.300 inscritos. ¿El mínimo para poder inscribirse, digo? Sí, eso depende por región. Ah, necesitamos, bien. Para estar en regiones, o sea, para ser partido nacional, tenemos que estar en tres regiones legalizados, y eso depende del porcentaje de la última elección. Son números que van a variar, pero. Ya, me perdí a dónde iba. Estábamos en los militantes, estábamos en 1.400 personas. Sí, sí, son aproximadamente 1.400 personas, la mayoría jóvenes, yo diría que... Estábamos, ahora me acuerdo, en los problemas de cómo arreglar este modelo político. Sí, nuestro partido apunta a ser, no sé si mayoritario, ajá. pero sí apunta a ser un partido bien cohesionado, súper bien formado ideológicamente y bien comprometido con la idea. O sea, lo que nosotros vamos a ir a ofrecer en la calle es ideas de la libertad, pero defendidas con convicción, con fuerza. ¿Y qué pasa cuando esas personas que tal vez que quieren ir a buscarte dicen, no, que, por ejemplo, plantar la ideología de Chicago, no es, yo encuentro, porque tengo algo de lógica mental, encuentro que es correcto, pero mucha gente dice, no, es que los Chicago, weón, te empobrecieron todo, weón, y conche su madre, se robaron todo. Sí. Clásico excusa de una uh-huh. persona que no tiene formación. Sí, hay que formarla, obvio. Hay que educarla, y eso es causa de que la derecha no se defendió. O sea, le decían en su cara, fachos, uh-huh. le decían en su cara, misóginos, racistas, etcétera, todo lo malo de la sociedad, ellos se lo encaletaban a la gente de derecha. Y terminaban, digamos, por miedo mucha gente guardando su opinión, ¿cierto? Sí. Entonces, si ellos no supieron defender, dejaron que la gente adquiriera todos los conceptos que la izquierda decía de la derecha, ahora ahora digamos están contra la pared. Nosotros sí. tenemos que, en el largo plazo, cambiar la cultura y decirle, miren, lo que ustedes le dijeron que era la derecha, no es la derecha. La derecha no somos racistas, no somos misóginos, nosotros creemos en el mercado. El mercado es asociación libre y voluntaria entre personas para conseguir bienes y servicios. El problema de la derecha tradicional chilena, Diego, yo creo que van a coincidir, es que siempre ha sido ejemplificada con la UDI. Y la UDI, literalmente, todo lo que tú dijiste como calificaciones, la UDI son completamente atributos. O sea, ¿son un partido clasista? Sí. Cualquiera que haya militado o conozca a alguien que milita, tiene claro que si no se pone la camisa entre los pantalones y un suéter en el cuello, está cagado. Son un partido, claro, son un partido misógino también. Yo lo he dicho muchas veces en este podcast que la UDI, más la juventud de la UDI, más que ser un partido, son una secta sexual. Y lo he dicho públicamente, no tengo problema en repetirlo. Y tres, efectivamente es un partido no solamente clasista y racista, sino que también, digámoslo, los que son más o menos morenos no coinciden mucho con los partidos de la UDI. Nosotros dos estamos claro, fuera. Estamos cagados. Abun perdió el niño este que era hijado de Pablo Longueira, que era concejal por Conchalí alguna vez, un gordito. Ay, no sé. También fuera. ¡Está todo fuera! Ya. Sí, claro. Pero esa imagen, digamos, no representa a todo el sector. No, por supuesto. No, pero a lo que voy es que como está ejemplificado en ese lado, ¿cómo lo haríamos para poder sacar esa imagen? Formando, educando, mostrando que tenemos ideas nuevas y sobre todo convicción. Yo creo que la gente en política valora mucho cuando sus líderes o los que pretenden representarlos de alguna manera tienen convicción y carácter para defender su idea. Cuando ven que un político viene de un sector y empieza a tomar banderas del otro y que va para allá, después para acá y no se ve muy convencido de su propia idea, pierde credibilidad a la gente en esas personas. Nosotros hemos visto mucho de eso en el sector. En sectores como Evópolis, por ejemplo. Bueno, yo ahí estoy. Aún estoy. Tengo que ir a renunciar, pero no me agarro. Perdona. No, yo tranquilo, no quería... Tranquilo. Pero, claro, entonces nosotros creemos que si vemos, nos plantamos con de cara a la gente, con fuerza, con ideas y valores potentes, nos va a ir bastante bien. Y es más o menos lo que ha pasado en el sector en otros países. A ver, por ejemplo, yo siempre pongo como ejemplo a Vox. Vox no representa 100%, no representa 100%, pero su estrategia comunicacional a nosotros nos inspira mucho. Es bastante interesante el caso de Santiago Abascal, la verdad. Y ellos se paran así, sin temor, ante todo a defender su idea. Y eso a la gente le gusta. Lo mismo hizo Donald Trump, lo mismo hizo Bolsonaro. Contra todo... Bueno, y hace poco Boris Johnson también. Y Boris Johnson, contra todo pronóstico, ellos van y dicen su idea y no les importa. Ahora, llevando ese mismo análisis que tú haces, ¿quién crees tú en abril
que gana el plebiscito? Está difícil. Uh-huh. Yo tengo tengo fe, uh-huh, en que el rechazo puede ganar. Pero si me pongo más realista, yo creo que va a ganar el apruebo, pero estoy seguro que va a ser por un margen pequeño. No por el margen tan amplio y avasallador que dicen, uh-huh, las encuestas. Sabemos que están las encuestas sesgadas, sabemos que no todas las voces tienen digamos, presencia importante en los medios de comunicación. Y mucha gente, como mencioné antes... Hoy día mismo Consejo Nacional de Televisión declaró que todo aquel independiente no va a poder participar de la franja de la prueba y el rechazo. Claro, yo en ese caso estuve mirando hoy día justamente el Twitter y yo diría... A ver, ¿qué haría un libertario en ese caso? Yo diría, ¿saben qué? Nadie va a tener franja. Porque la franja la pagan los impuestos de todos. La verdad. Nadie. Si no le dan la cabida a todos, entonces no le dan la cabida a nadie. Eso es la plata, sí, de no, todos. Claro. ¿Por qué callar voces, digamos? Yo sería partidario que no exista franja. Es bueno que la gente sepa que las franjas son pagadas con los impuestos. Por supuesto, son pagadas con los la impuestos. La gente cree que eso es pagado con plata de los partidos. Señora, señor, los partidos políticos y las campañas políticas son financiadas directamente por el Estado, o sea, por la plata de ustedes. Y esa reforma fue hecha, adivine por quién, por la señora Bachelet. En el segundo gobierno, antes de las elecciones de 2017. Así que el Frente Amplio, el Partido Comunista, cuando usted veía en televisión y en prensa todos los carteles y los comerciales, lo estaba pagando usted. La verdad, es duro, pero pero bueno saber qué es lo que se pasa con la plata. Sí. ¿Qué pasa, Diego, en temas... perdón, antes de entrar a eso, yo hablábamos de Boris Johnson exactamente porque he escuchado muchos análisis y muchos llegan a la conclusión de que el rechazo podría actuar como gigante silencioso. Mm. O sea, hay que entender que, entre comillas, hace poco en el consulta, como en este test que hicieron, para ir midiendo, claro, sacaron la carne. El plebiscito municipal. Claro, que es una chantería total, pero tiraron la carne a la parrilla y sacaron 2 millones de votos. Claro. O sea, tiraron gran parte de su carne en la parrilla y sacaron 2 millones de votos. Y de un espectro de 10. Probablemente, o sea, esos 2 millones son de la izquierda nomás. Totalmente. Sí. Son 2.800.000 o 500.000. Pero estamos hablando de un espectro votante de 10 millones de personas. O sea, hay poco más de 7 millones de personas que no sabemos lo que va a pasar, qué es, uh-huh, lo que pueden votar. Hay mucho también de eso de la hipocresía en el voto, de decir, no, yo voy a votar el apruebo, pero en verdad termino votando un rechazo, que fue un poco lo que pasó en Florida con Donald Trump. Sí. ¿Qué... De verdad, honestamente, ¿qué posibilidad hay de que se pueda cambiar esa visión? O desde el Partido Libertario, ¿cuál es la posición de poder? Yo creo que ustedes van a apoyar el rechazo, ¿no? Nosotros apoyamos el rechazo, uh-huh, sin ningún tinte. Pero este rechazo no va a ser rechazar por rechazar. Nosotros queremos también hacer propuestas. O sea, una de las críticas, si volvemos al tema de la crítica hacia el sector, es que ellos tienden a hacer campañas del terror. Sí, también. Y la verdad es que terminan siendo ridiculizadas. O sea, a ver, Chilezuela fue el centro de la campaña de Sebastián Piñera. ¿Para qué mencionar la campaña del sí, lo terrible que fue? Con la totalmente extemporánea. Me da una bolsita de té, me da dos bolsitas. Ah, no, valen 5. Ah, me da una. No, la campaña del sí para el plebiscito de terrible. Pinochet decían, si gana el no, viene la pobreza. Viene la pobreza, viene, no sé, el dictador, un Fidel Castro a Chile. No, no, eso la verdad no pega en Chile. Nosotros queremos hacer una campaña por el rechazo, propositiva, con un lenguaje bastante... El problema está ahí en los mayores. Los mayores siempre han estado más o menos mal de la cabeza. Los mayores. Mayor chico con toda su idea y mayor padre que fue el que hizo la campaña. Claro. Nosotros queremos hacer una campaña enfocada, bueno, obviamente, como somos un partido nuevo, en formación, novedoso, creemos que nuestras ideas son correctas y son novedosas, valga la redundancia. Vamos a hacer una campaña con un lenguaje hacia nuestro público, que son más bien los jóvenes. Hay mucha gente que no entiende la diferencia entre ser un libertario y ser un liberal. Sí. Mira, o al menos en Chile, que existe un partido liberal que de liberal no tiene sí, nada. Sí, no. Ese partido liberal, si bien tiene origen en el liberalismo, pero se ha enfocado básicamente en el liberalismo igualitario, que para nosotros es casi un oxímoro, una contradicción. Uh-huh. Porque ¿cómo puede haber igualitarismo asociado a la libertad? Cuando no sabemos que los individuos son per se distintos y por lo tanto el resultado, exacto, de sus interacciones va a ser... indistintamente diferente. No hay manera de que haya igualdad en la libertad, bien entendida, digamos. El liberalismo, nosotros, si nos remitimos a Adam Smith y los autores clásicos, pensamos que se quedó
digamos, en el pasado. Se quedó, fue súper bueno, en su momento fue revolucionario, fue nuestras bases, no, los leemos, no, nos inspiramos en ellos. Obvio. Pero para los tiempos actuales se quedan cortos. El libertarismo, el concepto nació para diferenciarlo de los liberales porque es un concepto americano. Ustedes saben que en Estados Unidos se le llama liberales al Partido Demócrata, sí. Los liberals. Y para diferenciarse de ellos, crearon este concepto de libertarismo. O sea, ahí tenemos autores como Rothbard, algunos como Nozick y ahora Hobbes en el último tiempo. Entonces, básicamente es tomar la idea de la libertad, que las banderas que levantaron los Smith, los Locke, al principio de del siglo XVII, si mal no recuerdo que era en ese tiempo histórico, pero llevarlo a un extremo, bien entendido, libertad ante todo. Libertad, el individuo por sobre el colectivo. Eso en propuestas concretas hoy día en un Chile de hoy. ¿Qué implica? ¿Liberar la sexualidad? ¿Liberar la economía? ¿Liberar las drogas? Vamos a liberar, queremos liberar la economía. Creemos que los impuestos son regresivos para la economía. Es decir, mientras más carga impositiva tenga una economía, menor va a ser su productividad. Y mayor incluso va a ser la posibilidad de el incentivo para evadir, porque nadie quiere pagar algo que te obliga. Claro, obvio. Nosotros queremos bajar la carga impositiva lo más posible. Técnicamente tenemos que estudiarlo bien, pero creemos que sería digamos razonable bajar, por ejemplo, el IVA al 15%. El IVA, impuesto específico a la benzina. El impuesto específico a la benzina lo queremos eliminar. Ya. Encontramos que es un abuso. Más encima era un impuesto temporal. Claro. Y se mantuvo, no y lo la quisieron. Gente paga carreteras y aparte paga un impuesto por construcción de Exacto. caminos que no lo es. Y la benzina tiene IVA. Obvio. Queremos eliminar las contribuciones. Sentimos que la propiedad privada es básico para la vida de las personas. Y en Chile, gracias a las contribuciones, en la práctica el derecho a propiedad no existe. Porque tú compras tu propiedad, sí, o sea, le pagas a la inmobiliaria, pagas tus impuestos a la inmobiliaria, le pusieron IVA en la última reforma tributaria, sí. Y más encima tiene que pagar eternamente un arriendo al Estado por tu propia casa. O sea, no tiene sentido. Y hemos visto alguna experiencia que bajando la carga impositiva, la economía crece muy rápido, gracias, o sea, valga la redundancia, al crecimiento económico. Si bajo las barreras de entrada, mayor incentivo tengo para crear empresas, por lo tanto empleo, y la tasa de desempleo. En Estados Unidos, por ejemplo, sí. Trump hizo un decreto de que bajó del 30 al 21. Un decreto presidencial, sí. Sin pasar por el Congreso, nada. Y el desempleo está en este momento un 3%. Sí, efectivamente. La tasa más baja en los últimos años. Ha pasado uno de los años, mejores años económicos de Estados Unidos, pero uno de los peores años políticos por Estados Unidos. Sí, pero hablando netamente de economía, sí. Vemos que funciona. Así que nuestra meta es liberalizar la economía. Y en ámbitos culturales, ¿cuáles serían las propuestas que tal vez plantearían? ¿Culturales te refieres a valóricos? Exacto. O sea, mucha gente, por ejemplo, hasta el día de hoy en la derecha se cuestiona la homosexualidad. Sí. Se cuestiona indiscriminadamente el uso de las drogas, siendo que ellos mismos consumen drogas. En las fiestas, la juventud es buena y de todo. Y sí. Ahí, que la droga. Sí, además, como tienen mayor ingreso. ¿Para qué hablar de los anticonceptivos, que es lo mismo? Pueden acceder a drogas más caras, más duras, digamos. Y de mejor calidad que los pobres. Totalmente. Bueno, es verdad. Dios mío. Ya, pero sí, en ese sentido, mira, a nosotros, por supuesto, no nos molesta la homosexualidad. Si nos basamos en el principio de que hay que respetar el proyecto de vida del otro. ¿Eso implica creer en el matrimonio también de ambas personas? Sí, mira, nosotros cruzamos maya. Nosotros creemos que pensamos, oye, ¿y por qué hay que casarse frente al Estado? ¿Por qué el Estado tiene que validar tu amor? También. Entonces nosotros estamos incluso yendo más allá y pensamos en eliminar la figura del matrimonio. O por lo menos, hay gente que cree en la institución que se case, pero dar la posibilidad de que un matrimonio sea igualmente válido si hay un juez del registro civil o si hay un contrato entre dos partes privadas. Eso hoy día es el acuerdo de unión civil, es lo mismo. Sí, pero igual lo tienen que hacer frente al registro civil. Ya. Okay. O sea, nosotros pensamos, por ejemplo, me quiero casar y firmo un contrato ambas partes. Claro, ambas partes y es igualmente válido. Ante notario, claro. Claro, uno tiene que elegir algún árbitro, pero no necesariamente el Estado. Ya. Queremos en el fondo abrir esa posibilidad. Mira, eso me pareció interesante. Sí. Hay gente que no cree y
no tiene por qué hacerlo, digamos. Queremos darle la opción. Y en el caso de la droga, escuché, bueno, leí en la entrevista que creían en la legalización de las drogas recreativas. Sí, 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 sí. De nuevo, si el nosotros creemos la libertad, pero con responsabilidad. Si una persona, adulto, con todas sus capacidades, consciente y voluntariamente decide consumir marihuana, no tenemos ningún problema. Pero como adulto responsable que ejerce su libertad con responsabilidad, tiene que asumir las consecuencias de todo acto que haga. O sea, en este caso, consume marihuana. Así que si adquiere una adicción o tiene algún otro problema relacionado, que el Estado no se haga cargo. Claro, o sea, él tomó la decisión. Y así que no nos molesta. Y nosotros también pensamos incluso en ir más allá y legalizar otras drogas. No tanto porque sea bueno, o sea, las drogas creemos que son malas. Sí. Pero el narcotráfico o las drogas duras traen un montón de externalidades negativas, sobre todo en las poblaciones más vulnerables. Terrible. A los ricos no les afecta que haya narco, de hecho, felices, tráiganme. No, porque pero, van en Uber, así que no. Claro, mandan un Uber a alguien o se juntan en algún lado, pero los que viven con ese flagelo no son ellos, son las clases más pobres. Claro. Y eso es mafia, eso es coacción, eso es violencia, delincuencia, se crean redes. Y en el fondo muchas personas que viven en poblaciones, que no voy a nombrar, no viene al caso, pero se entenderán en qué tipo me refiero, viven con miedo, encerradas por culpa del narco de turno. Y más encima, ¿para qué decir las pugnas de poderes? Porque como el negocio es súper lucrativo, hay pugnas de poder entre bandas. Bueno, hace poco se llevó a cabo la investigación de que el Partido Socialista tendría vínculos con el narcotráfico en San Ramón. Sí, o sea, como generan tantas lucas, es bastante lucrativo y tentador unirse con ellos. Entonces, si nosotros... Falta este programa, si alguien lo está escuchando, algún narcotraficante que nos pueda auspiciar también, si quiere, a ver si nos caen más lucas. Bueno. Bueno, a lo que iba... Drogas, narco de turno. Sí. Ando disperso. Estábamos en que podrían legalizar la marihuana, pero la faltaría. Sí, en el fondo. Cocaína, éxtasis, trip, heroína. No, no, eso hay que verlo, pero en el fondo, en el conceptualmente, si uno le quita o legaliza un negocio que es ilegal, va a disminuir la posibilidad de que sea un mercado negro. Por lo tanto, las externalidades, como lo mencionaba, tendrían a disminuir. Y creemos que de esa manera podemos mejorar la libertad y la vida de las personas más vulnerables a esas poblaciones. Que se disminuye la delincuencia, se disminuye la banda de narcotráfico. La mayoría de los delincuentes cometen delitos por droga, digamos. Sí. Entonces también bajaría probablemente el nivel de criminalidad. ¿Qué pasa con el orden público hoy día, cuando tú lo ves? No, lo que está pasando en el movimiento y lo que había pasado meses anteriores con, no sé, efectivamente, poblaciones que... sus narcos funerales y nadie hacía nada y sí, hay, los policías arrancaban. Sí, hay sectores de Santiago sobre todo y probablemente se repite en las grandes ciudades del país que no hay Estado de Derecho en ciertas zonas porque están dominados Hoy día por... Plaza Baquiano. No, hoy día ya un Estado está sitiada ese lugar. Pero sí, una de las pocas funciones que reconocemos válida al Estado es la del uso de la fuerza y la de la seguridad interna y externa, y la justicia, la representación ante el organismo internacional igual. Pero el Estado tiene que ser capaz de brindar la seguridad. ¿Y no tú crees que falla ahí? No están haciendo nada. O sea, Carabineros tiene poca herramienta para... Ni siquiera es como lo dicen la prensa, que como que andan atacando, así como que son un grupo de psicópatas. No, ellos simplemente quieren restablecer el orden porque... Una toma de una plaza, una marcha, interrumpe los derechos de los demás. Claro. Ellos son una minoría que están, aunque sean millón de personas, obvio. Siguen siendo minoría en el total. En general. Entonces interrumpen, más encima, bueno, están en estado de rebeldía, se entiende por el contexto, pero no piden permiso. Entonces necesitan los carabineros tener herramientas eficientes y efectivas para restablecer el orden público. Tienen tan poca... Y a la primera les quitan más y más facultades, entonces realmente no hay ningún incentivo para seguir a trabajar. Más encima los insultan, les pegan. Pero ahí el problema, de nuevo, adivina quién es.
El Estado. Obvio, es que el problema de todo, el Estado. El Estado. ¿Qué hizo el Estado en todo este tiempo? La formación, aparentemente bastante mala. La formación de un GOPE o de una fuerza especial son como dos o tres meses de un curso. Anda por ahí con Open English, una hueá así. Claro. Y el informe que salió de la composición de los balines, que supuestamente tenían menos porcentaje de acero del que decía la ley, el Estado hizo una licitación en el 2005, estaba Ricardo Lago, donde dijo, mire, yo quiero licitar balines con estas características, que eran, no sé, como 90% de caucho. Ya. Y licitaron una empresa y compraron, pero nadie verificó. Sí, en la práctica, así que realmente cumplía los valores. Entendido que era un poco más de metal que de caucho. Claro, tenía más metal, efectivamente, que está por fuera de la norma internacional, que caucho. Entonces, sí podían ser eventualmente letales si se disparaban a cierta distancia. Han acusado también a carabineros de que tira soda cáustica. No, pero no, eso ya. Rara. Eso no sé si vale la pena mencionarlo porque es una ridiculez. Pero a lo que voy. ¿Quién es el que mantiene forma y contrata y necesita tener carabineros? No, el Estado. ¿Quién es el que tiene que ser el primer preocupado en tenerlo bien apertrechado, en tenerlo con protocolo al día, bien hecho? El Estado. Y aparentemente, ahora que estamos en un periodo crítico, se desnudaron todas las falencias que habían en carabineros en ese sentido. Bueno, la poca preparación, los malos materiales, malos protocolos. Hace poco tuvieron que pedir un préstamo al Banco Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, si no me equivoco, con un préstamo de no sé cuántos miles de millones de dólares y a no sé cuántos años para poder renovar las cosas de carabineros. Aparte en todo este tiempo se les terminó todo. Pues, totalmente. Todos los balines, todas las lacrimógenas. Tan mal, están en una posición crítica. Entonces, claro, los carabineros son como la carne de cañón del Estado en este caso, y ellos reciben todo. Obvio. Y los burócratas están ahí lavándose las manos, más encima ante la presión mediática y de la izquierda, ceden y le conceden todo. Les quitan todo para... ¿Y quiénes son? Ahí es cosa de ver cómo los militares fueron ridiculizados. Yo lo he dicho muchas veces, han sido ridiculizados el día de 19 de octubre. O sea, tú no puedes decir, más allá, yo no estoy muy de acuerdo con los toques de queda, pero tú decirle, salgan a toque de queda, pero no disparen. O sea, bueno, es como, puta, anda a hacer el amor, pero no penetres. Es una weá, una estupidez desde la raíz. Sí. Sí, muy muy buen ejemplo. Claro, claro. Eso realmente fue. El gobierno, yo creo que pensó que con la sola presencia de ellos iba a bastar, pero no entienden, no están en la calle. Hoy día alguien que quiera inscribirse al Partido Libertario, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo encuentra? ¿Dónde están? Bueno, hoy día tenemos nuestra página web, que es www.partidolibertario.cl. Y ahí hay un banner donde dice unirse, okay, o inscribirse. Unirse creo que dice. Bueno, y ahí lo envía un formulario, piden algunos datos básicos, nombre, RUT, profesión, fecha de nacimiento. Y se les pide que elijan qué tipo de militante quieren ser. Yeah. Y ahí, bueno, tenemos la base de datos, pero ellos todavía no han iniciado el proceso de legalización. Yeah. Pero tenemos ya un número importante de militantes. Y lo más importante es que tenemos vida de partido. Yeah. Hacemos actividades en terreno, okay, estamos haciendo formación, capacitaciones, estamos funcionando como un partido. Tenemos dirigencia, tenemos coordinadores, tenemos presencia en 10 regiones. Todavía no comienza el proceso oficial, sí, claro, de formación. Existimos, ¿sí? Pero el CERVEL no nos reconoce. Okay. ¿Por qué todavía no iniciamos el proceso? Okay. Pero yo creo que es cosa de tiempo. ¿Van a esperar un poco que pase esta marea de lo que está pasando? Sí, mira, lo más probable es que iniciemos en marzo el proceso. Perfecto. Antes de continuar, Diego, por supuesto, vamos a mencionar también a quienes hacen posible este programa. Al final del día son los que ponen las lucas. Bueno, enviarle un saludo también a la gente de VIP Sushi. Usted lo puede encontrar en Merced 453, el mejor sushi de la capital. Solamente llamando al 226322424 o en @VIPSushi1 en Instagram. Por supuesto, tienen viernes y sábado delivery hasta las 5 de la mañana. Si quieres tener mejor corte de pelo también con el David Coverfield de los cabellos, @MartinezEparza_ en Instagram. Coordina una visita y Martín Esparza lo va a visitar directo a su casa. Los mejores artículos deportivos de outdoor y por supuesto de tecnología y ortopédico lo puedes encontrar en Gympro, @VentasGympro, llamando al 9987-701-98, Manzano 346, a cuadras del Metro Patronato. Si quieres tener tu casa impecable,
Contrata a la gente de GT Limpieza, arroba GT Grupo en Instagram, llamando al más 569-9588-2785 o al más 569-9794-4216. Y lejos, si tienes relación a las carreras de masoterapeuta, kinesiología, empieza a prepararte con los cursos de masoterapeuta deportivo. ¿Dónde? www.cursodemasajesdeportivos.com o www.masoterapeutasdeportivos.com, llamando al 98-20-09-29-62 o en el Instagram curso bajo masaje bajo deportivo o en MD bajo Chile domicilio. Próximamente su aplicación MDD app para Apple, para iPhone y por supuesto para Android. ¿En qué consiste esa aplicación? Usted va a poder colocar esto, va a ser una especie de Uber Beat y va a poder con más de 24 horas coordinar una visita con un masoterapeuta para que lo vaya a visitar a su domicilio. Ahora sí, Diego, hay que mencionar a los que ponen las lucas. Perfecto. Libre mercado. Claro, de todas maneras, libre Oye, mercado. Oye, necesito visitar al David Copperfield de los. Oye, arroba Martínez en Barça y un bajo, lejos el mejor. Todavía no me ha venido a visitar porque tengo la cagada en el pelo, pero. Bueno, y si hace barba igual me hace. De todo, porque... Martínez Barça. Le dice que viene en parte Juan Ignacio Gutiérrez y le hace cuento al tiro Martínez Barça. Ah, ya. Ok. lejos Martínez Barça, un grande. Mi pregunta ahora, Diego, ¿qué pasa con los militantes? ¿Cuál es el comportamiento del partido? Los militantes te han llegado de todo un poco, de Evópolis, de la UDI, de Renovación. Yo recuerdo que cuando participé más activamente en Evópolis, yo soy miembro fundador número 96 del movimiento. O sea, yo soy más viejo que la pera en ese sentido del partido. Pero a mí lo que me desilusionó de Evópolis, para ser súper honesto, es la situación de una vez ser un partido conformado, pierde todo eso el corregionario del movimiento. Cuando tú formas y crees en este sueño del partido, todo va bien. Cuando el partido se forma y empieza la rencilla de los cuchillazos y la hueva y el mariconeo por todos lados, y cuando los tiempos mejores le llegan realmente a los que están más arriba y no a los que están más abajo en el partido, da lata. El Partido Libertario va a actuar de otra manera. No va a tener esa vía partidaria tan, tan hija de puta que es la política convencional, cochina, casi de cerdo, en verdad. Sí, mira, nosotros, esa es nuestra visión, digamos. Si queremos renovar la política, no solamente necesitamos renovar ideas y rostros, también necesitamos renovar la forma de hacerlo. Y, claro, de hecho, me han preguntado, oye, ustedes que son libertarios, son antiestatales, ¿por qué quieren ir a pelear al Congreso? ¿Por qué quieren vivir de los impuestos de los chilenos? Nosotros le decimos, mira... Es una buena... Tenéis toda la razón, les digo yo. Tienes la razón, o sea, es una vergüenza vivir de los impuestos de la gente. Es como vivir del robo. Efectivamente. ¿Ya? Pero... Por eso no se llaman voluntarios. De todas maneras. Pero necesitamos tener cuota de poder para influir realmente. Y pelear en los lugares donde vale. Entonces yo le digo, mira, nosotros vamos... Si llegamos al Congreso, que tenemos la esperanza de algún día hacer... Lo que van a hacer nuestro militante elegido es bajarse la dieta, sino al tiro. Hay que buscar una manera, porque tiene que ser por ley, pero probablemente podemos donar un poco, qué sé yo. Pero nosotros vamos a llegar a disminuir al Estado. Nosotros creemos que la única manera que la gente tenga poder sobre sus vidas y es con menos presencia estatal. Entonces, en ese sentido, nuestra vida partidaria va a seguir la misma línea. Es genial escuchar eso porque sí. En verdad yo me desilusioné mucho de la política. Yo recuerdo en su minuto haber trabajado en la campaña de Felipe Kast en Santiago y ver ese sueño en conjunto en el cual todos vamos a luchar y vamos a generar un Chile más justo. De hecho, yo aparezco en una campaña Bobo diciendo que quiero un Chile con mayor justicia social cuando no entendía muy bien lo que era la justicia social. Lo digo al tiro. Imaginé la cara de Milei escuchando ¡claro! eso. ¡Claro! Totalmente. Bueno, lo dije antes de saber, era un niño. Y hoy día sí. Veo la política tradicional del partido y es una más. Sí. De hecho, siento mucho que Bópoli se acerca a las raíces de la UDI muy guzmaniana, pero en la teoría y en la práctica y igual van a hacer operaciones de distintas cosas, igual que todos los partidos políticos, vamos a hacer trabajo social, a los campamentos... Pero en verdad, haciendo esa hueá de caridad, no le cambiáis la vida a la gente. Po. Sí, es verdad. Le cambiáis haciendo leyes decentes y no teniendo a diputados como Andrés Molina hoy día de Bópoli diciendo que en la Universidad de Chile había una escuela de guerrilleros. O sea, creer semejante imbecilidad
Yo creo efectivamente que hay gente lumpen en la calle y todo eso, pero que formen guerrilleros, o sea, Carabineros estaría más atrás de lo que ya está. O sea, si fuera verdad que hay guerrilleros, otro gallo cantaría en Chile. Mira, yo no sé si guerrillero, ¿eh? Pero la escuela efectivamente existe. Sí. De hecho, una anécdota, en agosto, más o menos del 2019, o sea, en el Chile del pasado, encontré la página de Facebook de la escuela. Ya. Se llama Escuela de Autodefensa. Acá. No, sí, es verdad, pero es que la Universidad de Chile es cada psicópata haciendo cada estupidez financiada por la universidad. Hay uno, de la otra vez leía unos colectivos de aborto terapéutico, sí, no, con tijeras y huevadas. La ridiculización aquí a Molina en este caso es justamente para ridiculizarlo, para desviar el tema, porque existe realmente. Existe. Mira, realmente. Bueno saberlo, sí. Bueno saberlo. Diego, bien. Para terminar, sus palabras finales, lo que quiere decir acá, libre expresión, por supuesto, reina la libertad. Hasta donde se pueda. Hasta donde nos dejan los billetes. Sí, bueno, la libertad. Nosotros tenemos un sueño, la verdad. La mayoría de nosotros somos jóvenes. Yo no tan joven, pero jóvenes al fin. Que no venimos de castas. No tenemos tradición con política. No tenemos familiares que están en círculo del poder. Okay. Somos gente común y corriente que le gusta la política y cree que cree la política como una manera de solucionarle la vida, muchos de los problemas, a la mayoría de las personas. Y en ese sentido creemos que las ideas de la libertad son la mejor respuesta. Y estamos trabajando para poder instaurar este proyecto de defensa de libertad, porque, como les decía al principio, está huérfano ese nicho, está abandonado por la dirigencia actual. Y llevamos casi 3 años trabajando, muy de partida no hay financiamiento. Todos nosotros trabajamos autogestión voluntariamente, nuestros tiempos libres, por sacar adelante este proyecto. Y hemos visto un aumento así exponencial. Créeme, Juan Ignacio, que desde el 18 de octubre tuvimos que actualizar nuestro servidor, que era súper amateur, nuestra base de datos. Tuvimos que actualizarlo por uno mejor, porque nos estaban llegando muchas solicitudes y se caían. Entonces vemos, mira, están viendo realmente una alternativa en nosotros, y sobre todo los jóvenes. Somos todos, la mayoría, como le digo, no tenemos necesidad de ganar dinero. O sea, lo suficiente para vivir, digamos, claro. No enriquecernos, no queremos enriquecernos con la política. Menos del Estado. Y menos del Estado. Tampoco queremos tener poder por poder. Queremos hacer para cambiar las cosas reales. Queremos cambiar las cosas, creemos que nuestras ideas son las correctas, nos estamos formando, estamos trabajando para eso. Así es que los dejo invitados a que conozcan nuestro proyecto, vean nuestra página web, estamos en todas las redes sociales. Instagram. Arroba partido. Partido Libertario Chile. Voy a rellenar mientras busco las redes en mi celular. Arroba Partido Libertario. Estamos en Facebook también. Estamos en Facebook, sí. Partido Libertario de Chile. Estamos en Twitter. Tenemos un canal de YouTube. ¿Tienen algo que ver? Pregunta antes de terminar. ¿Con capitalismo revolucionario? Nada. ¿Usted sabía que en esta donde estamos en este minuto haciendo una entrevista que estudia Sebastián Izquierdo? Sí, sabía que estaba en esta institución, pero no sabía en cuál sede, digamos. Está exactamente en esta. Aquí en esta misma sala. Vamos a ir el nombre porque nos pagan los pisos, así que no. Sí, sí, sí. No tenemos nada que ver con su visión. Yo no lo conozco en persona, pero la forma que él tiene de hacer política no nos representa a nosotros. Nosotros no creemos la vía violenta. Creemos en el diálogo, en la democracia para conseguir cambio. Y así es que, nada, estoy invitado a conocer nuestro proyecto. Mira, a inscribirse, si quiere hacerlo, bienvenido sea. Pero usted sabe que esto es voluntario. Para que nos conozcan, se interioricen, lean nuestros autores, lean nuestra idea. Tenemos además un centro de estudio. Ya. O sea, nació el partido justo con el Centro Estudio Libertario, así que también estamos trabajando. Lo vamos a dejar para la próxima entrevista, eso digo. Bueno. Muchas gracias por haber venido. Esto es Amigos Míos.